Estamos en el Colegio La Huaca, una situación muy grave que está pasando esta institución educativa, a lo cual la infraestructura no está nada buena. Vamos a entrar a varios ambientes donde hay una pared que divide la puerta e incluso una de las puertas casi le cae en la cabeza a una de las alumnas. Estamos con el presidente de las PAFAS. Señor, ¿cuántos años tiene esta institución educativa aquí en esta zona de La Huaca? La verdad no, la edad del colegio no sé muy bien, pero yo tengo, soy nuevo aquí en este pueblo, recién tengo 7 años, pero desde que conozco casi igual está el colegio. La directora no ha hecho gestiones, la UGEL nunca se ha preocupado por este colegio porque vemos que no hay toldeado para que albergue un poco a los niños por el calor. Sí, no, se pide apoyo, pero no se ve el apoyo del ministerio. No se ve la joya. Al mediodía hace bastante calor acá, es sofocante. Sí, siempre es así, calor es fuerte y pues hay una formación aquí en el patio, no, los niños no soportan el calor. Ustedes han ido a pedir un reclamo a la UGEL en horas de la mañana de ayer. ¿Qué pidieron? ¿Qué les dijo la directora de la UGEL? Fuimos por otro caso también de que se llevaban la plaza de acá del colegio, ¿no? ¿Hay problemas con algunas profesoras? Se llevaron un profesor ahora último, como decía ayer, el año pasado se llevaron a una profesora y esa profesora inclusive hizo abuso porque se llevó toda la documentación de los niños. Y no le hicieron nada. ¿Qué respuesta le dieron? Que nos dio un plazo hasta junio y si sigue la misma cantidad de niños, no mejora, se van a llevar a otra plaza más. Señor, ¿desde cuándo está así apolillado? Desde que yo vine le encontré así, así está. Yeah. Pero hay profesores que cuentan de que hace, que han venido hace más de 15 años y igualito lo han igual está. Esta calamina quema bastante acá. Sí, también hace calor. ¿No hay dinero en este colegio para ir? Sí, hace 2 años atrás. También llegó un buen presupuesto, pero Se perdió el dinero, la tesorera no rindió cuentas. No trabajaba. ¿Qué le pedirías a la alcaldesa o a alguna autoridad para que arregle tu colegio? Que las rejas que lo arreglen y que hagan una sombra porque el calor está muy fuerte. Te incomoda mucho el calor. ¿Tienes algún hermano estudiando aquí? Sí. ¿Sí? Mucho calor hace en el patio. Sí.